Desde Buenos Aires, Argentina, empieza Escucha Activa. Charlas que te aportan valor. Conducido por Pablo Márquez. Hola, ¿qué tal? Estás en Escucha Activa. Charlas que te aportan valor. Mi nombre es Pablo Márquez y bueno, vengo a ofrecerte conversaciones que tengo con personas que para mí tienen algo muy importante para decir, para poder aportar en lo que puedes hacer día a día o quizás en alguna fantasía que tengas de aprender algo, te puedas llevar algo de esta conversación. Hoy vamos a tener a una persona muy especial de Hudson, que se llama Alejandra Vidonde, y ella es licenciada en folclore, docente, bailarina, coreógrafa, modelo y otras cosas más que nos vamos a entrar. Así que bueno, mucho para aportarle a esta charla. ¿Cómo estás, Alejandra? Buen día en este caso. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá, contenta de tener un espacio para poder compartir, para poder intercambiar. Uno está en un proceso constante de aprendizaje. Entonces, uno empieza a darse cuenta de que es muy poquito lo que sabe en relación a todo lo que le queda por aprender. Y creo que tuve muchos maestros, en especial mi mamá, que es mi referente siempre, sí, que me enseñaron que todo lo que vos aprendas no sirve de nada que te lo quedes para vos. Independientemente de que después sigas aprendiendo más cosas o eso mute o pueda cambiar, si vos lo comunicás y lo compartís, inclusive generás un ida y vuelta, porque seguramente vas a terminar aprendiendo algo nuevo vos también. Así que contenta por el espacio, por la oportunidad de compartir y de generar un intercambio que le pueda servir a una o a más personas. Bueno, sí, sabes que muy interesante lo que dijiste, porque en charlas anteriores, justamente ese factor de compartir del conocimiento, ¿no? La experiencia que uno tiene, fue algo que se dijo. Y me resulta muy interesante, muy lindo también para poder compartir con la gente. Estoy notando ahí una energía especial, me parece a mí, desde el lado de los que hacemos por ahí más música. Puede ser que haya como una conexión, digamos, muy fuerte entre aquellos que ejercen un arte que involucra el movimiento y estas cuestiones del manejo de energías, digamos, ¿no? De poder explayarse más al mundo, comunicarse de otra manera. ¿Qué notás eso vos entre tus colegas, comparado por ahí con colegas de otras disciplinas? Contame un poquito de eso. Mira, yo creo que eso va mucho en cada persona, en la personalidad. Cada ser es único y especial. Hay muchas personas inclusive que encuentran a través del arte la manera de vincularse con el mundo y con otros. Muchísimo más. Hay personas que se comunican mejor, digamos, desde lo vincular que desde lo artístico, y hay personas que se comunican maravillosamente de ambas maneras, pero yo creo que todas están en un proceso. Es un proceso constante, es como la vida misma. El arte es como la vida misma. Es un lenguaje de comunicación. Sí. Yo creo que es uno de los lenguajes más puros y más verdaderos, porque, por ejemplo, en mi caso, yo bailo, por ejemplo, ¿no? Entre sí, otras cosas. Y pienso que no hay manera más honesta de expresarse que moviendo el cuerpo. El cuerpo habla, o sea, y el cuerpo habla de maneras generalmente mucho más honestas que lo que uno puede llegar a decir. Pero eso no quiere decir que uno sea un mentiroso, sino que la lengua va mucho más rápido que el cerebro, generalmente. Y el cuerpo, en cambio, va con otros tiempos y con otras formas, entonces eso le permite a uno comunicarse, ¿sí?, como de otras maneras, desde otros lugares. Bien, vos sabés que me río porque yo tenía un maestro de un grupo, un director de banda, que decía, que hablábamos de libros, que leíamos todo, y él decía, como estudiaba un poco la comunicación no verbal, él decía que lo único que no miente es el cuerpo, ¿no? Justamente. Exactamente. Y bueno, exactamente. Y por los que han visto Lie to Me, de alguna serie, a mí me gusta también hablar un poco a veces en el programa de series, de películas como de referencia, ¿no? Algo que uno puede tener a mano, además de la bibliografía, está bueno para observarlo un poquito eso.
Bueno, quería hablar un poquito sobre tu faceta docente primero. Resulta que, bueno, Alejandra yo la conozco indirectamente, la vi una sola vez, pero escuché hablar mucho de ella a través de un amigo en común, que es Carlos Jagwaller, que, bueno, ya lo hemos tenido en el programa hablando un poco de solidaridad con su programa CPS. Él fue director de la Casa de la Cultura de Ezeiza. Ella es de Hudson, y digo, ¿cómo se conocieron? Y después, indagando, él me cuenta sobre el Club de Leones, ¿no? Que estoy viendo que es muy importante como un lugar donde se generan cosas muy positivas en muchos casos. Bueno, una pequeña reseña sobre eso, sobre el Club de Leones, y después cómo arranca la faceta docente, ¿no? No sé si es automático que uno va a aprender a bailar y piensa que va a ser profesor, obviamente. Entonces, que me cuentes un poco eso. Primero lo del Club de Leones y después lo otro. Bien. Dame. Pongo pausa. Haceme una pausa. Sí, sí. Dale. Bueno, recién decíamos justo del Club de Leones, quería que me cuentes un poco. Bueno, uno no ha tenido la experiencia de estar vinculado ahí, salvo indirectamente, y entiendo que para varios amigos ha sido muy muy importante, muy fuerte, un lugar de vínculos donde por ahí hay, no sé, unas, digamos, un desarrollo de ciertos valores que permiten quizás esta unión, ¿no? Estas amistades que perduran en el tiempo. Contame un poquito de eso, una breve reseña, y después te voy a preguntar de la faceta docente. Bueno, yo estuve más o menos 5 o 6 años en el Club Leo. Yo iba al Club Leo, que está en Quilmes, la Florida. Y ahí lo conocí a Carly en ese espacio. Es un lugar en el que vos podés hacer muchísimo por otros, podés gestionar y generar muchísimos proyectos. De hecho, bueno, con Carly hemos trabajado en varios, más que nada apuntados a la capacitación. Y bueno, también podés articular con otras organizaciones no gubernamentales, como, bueno, una de los casos en los que yo tuve el gusto de trabajar fue con Ingeniería Sin Fronteras. Ajá. Y se hizo una obra en común que partió del proyecto de la construcción de un salón de usos múltiples para un jardín, y que, bueno, después derivó, gracias a las distintas gestiones, digamos, se derribó el edificio donde funcionaba el jardincito maternal y se construyó un jardín de cero, con todas sus habilitaciones. Y bueno, Es algo muchísimo mejor, que tiene un impacto para muchísimas generaciones, no solamente para la gente que lo recibe en ese momento, sino para las generaciones que vengan después. Realmente es una de las obras que más gratificación me dio que se materializara. Era una obra muy grande, y como esa, 3.000 obras más, que en definitiva cualquier cosa que vos puedas hacer para mejorar la vida de otro o las condiciones de vida de otro, ya es un montón, es gigante. Entonces, el Club de Leones es una especie, es un espacio facilitador, como lo veo, para materializar quizás como todas esas cosas. Sí, claramente hay un código de ética, sí está dividido por edades, quizás no vamos a ahondar tanto en eso. Sí. Pero sí se generan cosas muy lindas, espacios muy lindos, fundamentalmente para los jóvenes. Ajá. Para los jóvenes entre los 12 y los 30, sí, que es el cliqueo donde lo conocí yo a Carly. Sí. Me viene lo que le hizo esa cara. y es un espacio donde se dan capacitaciones, se reúnen, viajan, te encontrás con gente de todo el país y empezás a transitar como, digamos, cuestiones fundamentales como son, por ejemplo, siempre se hizo mucho hincapié en el liderazgo, en el trabajo en equipo, en la oratoria, y eran los talleres como que estaban siempre, esos talleres no faltaban nunca. Podíamos tener otros, pero esos talleres eran como pilares. Y que vos decís, en un pibe de 12 años,
Es fundamental que se hable de trabajo en equipo, es fundamental que se hable de liderazgo, es fundamental que se hablen de un montón de cuestiones que ellos después tienen como herramientas para la vida. Entonces está bueno porque muchas veces no solo ves a los chicos, sino que también ves a los padres. Yo en mi caso entré yo y atrás mío entró mi mamá y mi papá. Eso te iba a preguntar, si primero habían entrado ellos, viste que a veces un poco... Fui yo de curiosa, yo me comuniqué con la organización y que quería formar parte de un club y que me interesaba lo que hacían. Y bueno, después yo me enganché, yo desde muy chiquita, en mi familia, somos todos scouts. Entonces, yo estuve de muy chiquita y tuve que elegir entre seguir siendo scout, que era los fines de semana, o bailar. Entonces, mis papás, que eran dirigentes, ellos pudieron seguir porque tenían otros tiempos, pero yo siempre tenía presentaciones los fines de semana y no podía ir a los campamentos y no podía hacer un montón de cosas. Entonces, pasé, digamos, como muy poquito tiempo, pero una vez que vos... haces tu promesa como scout, sos scout para toda la vida, no dejas de serlo. Por más que no estés yendo a ninguna agrupación, eso es para toda la vida. Y siempre, bueno, mi mamá y mi papá, los dos siempre formaron parte de la sociedad de fomento de acá del barrio. Sí. Mi mamá, junto con otras mujeres, gestionaron todo el asfaltado del barrio, donde yo vivo. Entonces, digamos, como que me crié en una familia que siempre buscó hacer el bien no para sí misma, sino para los demás. Claro. Yo creo que es fundamental que cuando una persona es educada, las personas que la están educando o que le están enseñando a desarrollarse en la vida, te lo enseñen con el ejemplo y no solo con la palabra. Porque... hay un meme, no sé si lo viste, que hay una señora que va leyendo y su hijito en un colectivo, en un transporte público, y su hijito también va leyendo. Entonces, a lo que apunta es a decir, bueno, pero ¿cómo hace? Entonces nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Si tu hijo te ve leer, indudablemente va a leer. Claro, claro, justo lo estaba tratando de buscar ahí, pero no, imposible. Una cosa que me llamó mucho la atención, ahora andamos bien en la parte de la danza, esta cuestión es de mucho lo que, bueno, siempre con los invitados tenemos como una especie de charla previa, yo ella no la conocía tanto, a diferencia de otros invitados que sí tuve, que ya la conocía de antes, entonces, bueno, me manda el currículum, uno va al LinkedIn y qué sé yo, y vamos averiguando, ¿no? Y... muchas cosas de las que vos te preparaste o que fuiste a estudiar la carrera o hiciste algún curso tienen que ver con lo social, con lo humano, y lo estoy linkeando un poco en mi cabeza, lo estoy uniendo, ¿no? Con los valores que te dan justamente los scouts que dijiste, que como viene como una formación más de chiquitos todavía, que tengo conocidos, por ejemplo, acá en Ezeiza, también algunos dirigentes y todo, y bueno, y los Leones, el Club de Leones, ¿no? Muy interesante, la verdad que, gente, si están teniendo dudas o algún inconveniente ahí con los chicos que no saben bien, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Estamos en plena cuarentena, pandemia mundial 2020, vamos a ver, no sé cómo será cómo se habrán acomodado y todo eso, pero bueno, busquen a los scouts y a los Leones porque realmente es muy interesante cómo les cambia un poco la perspectiva, ¿no? Le aporta algo más, está buenísimo eso. Y muchas veces también invitan a los padres a participar, no es que vayan ahí, no lo depositan a los chicos, participen un poco, involúcrense, por favor, que todos estamos en condiciones siempre de seguir aprendiendo, de mejorar, y bueno, y en el caso de Alejandra, de Carly, y muchos otros que conozco también, forman grandes amistades que duran toda la vida, más que nada creo yo porque puede estar basada en justamente tiene unas bases muy firmes, basadas en el respeto, básicamente, y en el compartir, en el pensar en el otro, así que la verdad que muy interesante, no pensaba hablar de esto en esta nota, así que qué lindo que lo hayas traído acá, Ale. Bueno, sí, es súper importante que eso no quede delegado, de alguna manera, en cualquier institución,
porque no nos olvidemos que las instituciones las forman las personas. Entonces, cada espacio va a estar condicionado por las personas que hay adentro de ese espacio. Sí. Entonces, yo creo que lo que no se aprende en casa, muy difícilmente se aprenda en otros espacios, por más que se aprendan un montón de cosas. Entonces también está bueno que no nos quedemos como con una institución o con otra, sino buscar el espacio. Yo creo que aparecen los espacios que cada persona necesita en el momento que las necesita para aprender las herramientas, para obtener las herramientas que necesita en ese momento. Bien. Bueno, bárbaro, hay alguna partecita de lo que dijiste al principio que se lagueó un poco, se cortó un poquito, no, quedó lo último, ¿querés refrescarlo así sintéticamente? Así yo lo puedo poner entero. Que no deleguemos en una institución esto de la incorporación de valores éticos y morales, porque las instituciones están formadas por personas y no nos tenemos que olvidar que hay cosas muy importantes que nosotros las aprendemos en casa. Entonces quizás vayamos como con toda la expectativa de encontrar algo en una institución y quizás el grupo de personas tenga otros valores distintos a los que nosotros estamos buscando en ese momento. Sí. Que siguen siendo personas de bien porque están buscando hacer el bien a otros, pero que quizás tenemos que buscarlo nosotros para tener algo que aportar. Ahí va. ¿Qué opinás de esto? Y ya vamos a entrar, gente tranquila, los que son alumnas de Ale, por ahí los que conocen de otro lado, ya vamos a entrar en la parte de la danza y eso. Pero quería preguntar un poco, ¿qué opinás de esto del dar, ¿no? De vos dijiste que no únicamente uno tiene que estar por ahí como demandante, ¿no? Bueno, ir a buscar a otro lado algo que le den, sino uno, ¿qué le puede aportar a eso que va a buscar? Que parece medio raro, pero bueno, los que son emprendedores como Ale, es un factor que también creo que entienden, que hay un código ahí, que uno sabe que no puede nada más que pedir, que hay que dar también, ¿no? Y dar de corazón, o sea, mientras más uno se involucra con los sentimientos, con las emociones, primero mejor se siente y después por alguna cuestión, no sé, cósmica, qué sé yo, misteriosa, termina saliendo bien para todos, ¿no? ¿No? ¿Qué opinas de esto? Yo opino que, bueno, a mí, como te contaba antes, yo estoy criada adentro de una familia que siempre buscó la manera de aportar su granito de arena. Sin importar ningún tipo de reconocimiento o de beneficio que se pudiera obtener a cambio, porque lo gratificante era ver el beneficio que recibían una o muchas personas en este caso. Entonces, me parece que bajo esos conceptos es como un poco complejo concebir, digamos, como el ir a un lugar solamente esperando obtener algo. Y un poco, yo fui al Club de Leones porque dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo puedo dar? ¿Qué es lo que yo puedo generar en este lugar para las personas que viven en este lugar? Fui buscando un espacio en el que yo pudiera realizar proyectos que pudieran beneficiar a mucha gente, a muchas personas. De hecho, bueno, el jardín te lo comentaba antes, pero previo a ese proyecto se hizo, que también fue parte, Carly, con en ese momento Amigos por el Mundo de Disney, presentamos un proyecto y Disney te mandaba un subsidio, en ese momento eran $1,000, que ponele que equivaldrían, no sé, a 5,500 pesos. Te hablo de hace bastantes años atrás. Y con ese dinero... mi papá era metalúrgico y la propuesta era hacer una plaza inclusiva. Entonces lo que nosotros hicimos fue
construir en lo que era la entrada de la Florida una placita pequeña con hamacas, y una de esas hamacas era especial para chicos en silla de ruedas. Entonces nosotros lo que hicimos fue generar para la comunidad en la que había chicos con sillas de ruedas y no había hamacas con estas características. Y me acuerdo cuando vinieron por primera vez, uno de los chicos dijo, bueno, ahora yo sé lo que se siente hamacarse. Fue un montón. ¡Wow! Fuerte. Entonces vos decís, ok, el haberte pasado quizás un montón de horas pintando, lijando y armando cosas, sí. y decís, lo vale. Y quizás a vos, a ver, no te están pagando por hacer eso. Sí, sí, sí. Pero vos tu pago lo estás recibiendo con algo que vale muchísimo más que el dinero, que es que un chico te diga esto. Impresionante. Entonces, es un poco también entender que todo lo que vos ves te va a volver. Sí. Después cada uno sabe, como decías vos, esas cuestiones cósmicas, después cada uno sabe si eso le da felicidad o le da miedo, pero lo que uno da, vuelve a uno. De alguna manera, ¿entendés? Conspira el universo, diríamos, ahí. Sí, no se aleje la gente que no cree en estas cosas, por favor. Que sé, pero son cosas que no lastiman a nadie. Incluimos a todos. No, es un poco entender la mecánica de las cosas, de la vida, de cómo va todo y cómo vuelve. Básicamente es esto. Bueno, vamos a meternos de lleno ahora a la parte de la danza. Me gustaría saber, se te nota, no sé, te imagino una Ale Vidonde donde había como una inquietud siempre, como que costaba mantenerla quietita, digamos, siempre de acá para allá en la casa, y mamá dijo, che, ¿por qué no haces danza? Vamos a hacer algo que muevas el cuerpo, que gaste energía. Puede ser, adiviné bien, fue por ese lado. Fue por ese lado. No. ¿Tu mamá baila? Siempre nombrás a tu mamá. Yo siempre bailé en casa, había unos cassettes que yo los ponía y bailaba desde muy chiquita, tengo registro de tener 2 años y bailar. Yo le pregunto a mi mamá me dice que sí, que yo era súper inquieta. y bueno, en realidad primero fui a los scouts y bueno, fue gracias a una señora que tenía 5 y le dijo a mi mamá que por qué no me llevaba folclore, que era enfrente de mi casa. Sí. Y mi mamá le dice, ¿te parece? Porque yo era tan inquieta y por ahí tan pequeña y por ahí inconstante con algunas cosas, que bueno, como que dijo, bueno, yo la llevo, ¿qué puedo perder? pues geminiana intensa. Y volví y le dije, mami, para la próxima clase necesito una pollera, un pañuelo y unas alpargatas. Y así fue como empecé. Mi mamá siempre me acompañó, mi papá también. De hecho, es muy poca la ropa de danza que me han hecho modistas, porque mi mamá no es modista, pero a mí sí me hacía la ropa. ¡Wow! Qué importante eso, ¿eh? Los bailarines y sus trajes, cuando es como una parte, una extensión más de su cuerpo, y acá está involucrada tu familia encima, fuerte. Sí, totalmente, totalmente. Ahí viene una cuestión de que es muy importante, no solo a los bailarines, sino a cualquier hijo que haga arte, que la familia lo acompañe. A mí hay algo que nosotros siempre siento se te corta un poquitito. Ahí, repetí eso último. Ahí. Bueno, a ver. Yo me siento bendecida porque a mí me tocó una familia que me dijo que lo que yo quisiera estudiar, que me apoyaban, que yo podía. Y que es súper importante para cualquier artista que su familia lo acompañe. De la manera que sea, de la manera que pueda, porque ser artista es igual de complejo y lleva la misma preparación que para cualquier otra profesión. Muchas veces se dice, no, porque se fue a la clase de danza, o se fue a la clase de artes plásticas, o se fue a la clase de música. Y
¿qué sería del mundo sin los artistas? Oh. De los artistas que en los momentos en los que vos necesitas desenchufarte, están ahí presentes de alguna manera. Y con esto me refiero a todos los artistas, no solo a los bailarines, no solo a los músicos, sino cuántas veces a uno le gusta ir a un paseo y ver los murales o ver las distintas figuras que adornan los jardines. Más allá de que hoy hay una industria, atrás de eso hay un artista que generó ese contenido visual, auditivo o sensorial de cualquier otra manera para que vos lo puedas recibir en ese momento. Entonces, entender la importancia que tienen todos los artistas en cualquiera de sus disciplinas es fundamental para mí. Y la verdad que, mirá, yo te voy a contar, en la escuela, para mí la única consigna, a mí nunca se me exigió que tuviera las notas más altas. A mí se me exigió que trajera todo aprobado, porque si tenía algo desaprobado no podía ir a danza. O sea, la escuela es mi única responsabilidad, entonces yo, cumpliendo con eso, no había ningún problema. Yo siempre fui una persona muy exigente. Para mí personalmente, las notas eran importantes, entonces trataba de hacer como las cosas lo mejor posible para tener buenas calificaciones. Y en la secundaria, yo fui abanderada y a mí se me preguntó, bueno, en el último año, ¿qué vas a estudiar? Y yo ya sabía que iba a ir en ese momento era el IUNA, ahora es la UNA, porque ya es universidad. Y yo me acuerdo que yo estaba súper convencida, yo sabía que iba a ir a IUNA y que iba a hacer las licenciaturas en folclore. Y bueno, a mí se me preguntó, che, pero ¿y eso vas a estudiar? Pero vos tenés re buenas notas, ¿por qué no estudiás una carrera de verdad? ¿Se puede vivir de eso? ¿No? Hasta llegué a un punto en el que volví a casa. Te comparto esto porque me parece súper importante. Por favor, sí. Ahí para que tenemos un primer plano. Y le dije a mamá que podía estudiar otra cosa. Mi mamá me miró y me dijo, ¿y qué es lo que vos querés estudiar? No, yo quiero ir a IUNA, yo quiero estudiar folclore. Bueno, no, pero me dijeron que haga otra carrera porque por ahí me voy a morir de hambre, ¿viste? Ese famoso de arte no vas a vivir. Sí. Y ella me dijo, bueno, me dice, pero yo prefiero que si te toca morirte de hambre en el peor de los escenarios, me dice, que te mueras de hambre feliz. Feliz. Por haber estudiado lo que vos querías. Sino que seas una millonaria triste, que pienses en, y si hubieras estudiado, o claro, todas las posibilidades de si hubieras hecho lo que realmente hubieras querido, me dice, porque esta carrera, me dice, que vos elegís, implica tu cuerpo. Me dice, cualquier otra carrera, me dice, seguramente la puedas hacer, me dice, sin tener tanto desgaste físico. Físico en el sentido de, con toda la demanda de training por ahí que le demanda un bailarín. Claro, porque no tenemos las mismas capacidades toda la vida. Me dice, pero después para sentarte a estudiar cualquier carrera teórica, me dice, tenés el resto de la vida. Entonces mi mamá me dijo, vos andá y estudiá lo que a vos te haga feliz, porque mamá y papá te van a apoyar. Va, qué gran. Mirá vos, qué importante, esta parte creo que va al tráiler, ¿eh? Esa parte es impresionante ahí. Gente, quiero que comente acá, en lo que acaba de decir Ale es como muy trascendental, porque es un momento de un punto de quiebre en la vida de las personas cuando uno le preguntan esto y cuando uno va decidiendo sobre lo que quiere desarrollar a partir de ahí en adelante, ¿no? Sobre su futuro. Así que, importante por lo menos planteárselo, pensarlo, hablar con personas. Hay una parte de esto que vos dijiste que creo que va a estar asociado en el miedo de muchos padres y por ahí a veces la gente no se siente identificada, que creo yo que es importante decirlo también. El artista no solamente se tiene que aprender sobre su arte, para mí tiene que aprender
sobre cómo emprender, ¿no? Porque un artista es una pyme también, tiene que aprender a comunicar, que de eso vamos a hablar un ratito, tiene que aprender a cuidarse, a tener cierta disciplina para poder mantener un cierto nivel. Hay un plan de donde uno quiere llegar, ¿no? No solamente, bueno, estar encerrado en una habitación tocando, que está perfecto, pero si uno quiere hacer un artista, digamos, y brindarse a su comunidad, hay algunos pasos. Y en eso muchas veces no tenemos la suficiente información en principio, y la mayoría, por ahí me voy a poner a mí, hemos aprendido los golpes un poco eso, ¿no? Los ponchazos, sacando un poquito de acá, de allá, mirando cómo hace otro. Y después te das cuenta que existen carreras o cosas que se pueden estudiar donde hay una dirección empresarial. Te das cuenta que un artista se tiene que manejar en algunos casos y que no, algunos lo van a ver como, uy, qué mala palabra, qué sé yo, pero como si emprendieras un negocio, digamos, ¿no? O sea, es decir, lo voy a poner de manera simbólica, obviamente, ¿no? No es lo mismo vender alfajores que qué sé yo, que vender un show, digamos, tratar que te contraten por un show. Pero hay un punto donde conecta, obviamente, ¿no? Si hablamos de contenido son cosas diferentes, pero hay un punto donde vos querés que te llamen o tocar o bailar en tal lugar, o exponer en tal lado, actuar en tal teatro. Y bueno, ¿y cómo se hace para llegar a eso? Porque vos necesitás también convencer a un público para que te apoye, y ese va a ser tu herramienta fundamental, tu, digamos, tu valoración de tu propuesta de valor, justamente, ¿no? Que eso lo escuché mucho una señora que dijo hace poco, enseñó un poco de marketing acá en el programa, que puedas poner tu propuesta de valor y que, bueno, que pueda ser aceptada. Contame un poco de esto. Si vos tuvieras que hablar con una persona que recién está saliendo a la secundaria como vos, que viene bailando, que quiere hacer esto, además de decirle andá y estudia, ¿qué otra cosa tiene que aprender a hacer para que le vaya como ella quiere, digamos? Mira, lo más importante acá es que se animen a todo. ¿A todo con qué me refiero? Que se animen a ir a audición, que se animen a buscar, que se animen a preguntar. Porque sin intentarlo, sin preguntarle a la otra persona, vos ya tenés el no como respuesta. En cambio, cuando vos le preguntás, te arriesgás a que la persona te dé un sí. A mí me pasó particularmente, por ejemplo, que cuando estaba bailando en el elenco, con el que, bueno, fuimos ganadores de Cosquín, y después fuimos ganadores de La Borde, que son los dos festivales más importantes de folclore a nivel nacional. Cosquín es conocido, La Borde no tanto, porque La Borde es menos comercial. Ajá. Claramente es menos show, porque son danzas específicamente tradicionales. Ajá. En el contexto luego de ganar el primer festival, que fue Cosquín, yo seguí bailando 6 años en ese espacio maravilloso que me ha dado tanto, que fue el Ballet Flor de Mancay. Y uno de los chicos que bailaba, lo contacta una persona que había sido también profesor mío en la universidad para invitarlo a este famoso programa Tu Mejor Domingo. Sí, que estaba en Canal 9. Que se daba por Canal 9. Bueno, entonces él le dijo, bueno, mirá, me llevó esta invitación. ¿A quién le dijo? El director le dijo, bueno, anda con Ale. Yo, la verdad que mucha gente realmente me había dicho, che, ¿por qué no vas a bailar ahí? Vos que bailás folclore. Y yo no, porque yo bailo en un elenco. Dice, yo media como un poco incrédula a esas cosas. Y dije, bueno, ya está. Si el director me está diciendo que vaya, voy. Fuimos a una representación del elenco. Ganamos en el programa y a mí ahí me queda el contacto con Ángel Carabajal, que era uno de los jurados en ese momento. Ponele que cosa de un mes después nos convoca a mí y a mi compañero, porque se incorporaba el ritmo de folclore al programa Showmatch. Sí. Y la compañía de Ángel Carabajal iba a hacer la apertura del ritmo de folclore. Entonces nos convoca a mí y a mi compañero, obviamente hablamos con el director de nuestro elenco, fuimos a hacer la apertura
del ritmo de folclore en conjunto con la compañía, uh-huh, bailarines invitados. ¿De qué año esto? Quiero que la gente lo busque ya en YouTube. Ahí. Esto fue 2015. Después del programa. Bien, 2015, sí. Fue en el 2015. Sí, sí. Bueno, quedó, después de ahí, quedó el contacto. Y un año después, para el 2016, en el año del Bicentenario, Ángel se vuelve a contactar conmigo porque ellos iban a ser parte del espectáculo que organizó el Teatro Colón por el Bicentenario de nuestra independencia, y si yo quería participar en la actuación que iban a hacer. Entonces, obviamente, yo todavía estaba bailando en el elenco, pedí permiso por una cuestión de respeto. Sí, sí. ¡Ey, se cortó sola Ale, mirá! Ja, ¿no? Claro. Para evitar un poco, lo blanqueaste. Si bien ningún director es dueño de un bailarín, a menos que de alguna manera tenga un contrato. Anoten eso, gente. Sí, sí. Bien, dale. Sí. Me parece que corresponde, porque vos respondés por un espacio, tenés una camiseta, una identidad, y de repente no es que bailás hoy con este y mañana con aquel. Bueno, yo fui educada de esa manera, entonces me pareció que correspondía, así que me manejé siempre de esa forma. Y bueno, fui con otro chico, también del ballet, y fue el evento que el Teatro Colón sacó, digamos, que el Teatro Colón salió afuera, porque no fue adentro del teatro, pero se montó toda la estructura del Teatro Colón afuera. Claro, la Pellegrini o 9 de Julio, digamos, por ahí, sí, debe ser, ¿no? No, a Cusco, en el lateral. En el lateral, mirá vos. Claro. Eso fue muy grosso, gente, ¿eh? Búsquenlo, que hasta el día de hoy uno sigue viendo... El aniversario de la Nación. Claro, estamos para el que cayó recién, estamos en Argentina, ¿qué tal? En Latinoamérica. La verdad que... Muy impresionante. ¿Ustedes notaron ahí la cadena de acontecimientos que fueron sucediendo porque se animó a ir? Porque alguien, ¿no? Qué importante para tomar en cuenta eso. Ojo, el es primer... Es un poco animarse. Después, te doy otro ejemplo. Me escribe por... Yo fui a un foro sudamericano, Leo. Mirá cómo son los vínculos. Y en el foro sudamericano, que se hizo en Bolivia en el 2011... se hace una puesta en común de los países. Entonces cada país va mostrando cosas que son típicas. Sí. Pero lo que hice fue dar una pequeña clase de chacarera en ese contexto para las personas de los distintos países que estaban ahí. Y ahí, mirá cómo son las cosas, que 2019, o sea, 8 años después, un pibe, una chica que estaba ahí de Perú, a ver, espera, de vuelta que se cortó justo esa parte. Bueno, mirá cómo son las cosas. Mirá cómo son las cosas que 8 años después me escribe una chica que había estado en representación de Perú en ese foro para convocarme a un curso de formación docente que iban a hacer ellos en Perú sobre la enseñanza del folclore en las instituciones educativas. Y yo dije, bueno, ok, ¿cómo es un poco esto? Y dije, bueno, sí voy, de alguna manera voy. Me preparo, sí, algo de eso. Eso fue en el 2019, dale, claro. Sí, acá lo tengo, casi lo digo, pero sí vos, por favor. Sí, y bueno, era un curso que duraba una semana, en la cual venían ponentes de distintos países hablar sobre el folclore y la pedagogía del folclore y distintos tópicos, todo apuntado a una formación para docentes. Y yo dije, sí, voy, todavía no sé cómo, pero bueno, voy. Todo, obviamente, todo gestionado, digamos, yo fui allá, fui hospedada, se me brindó la facilidad del pasaje. Ah, eso te iba a preguntar, sí, sí, mirá. Wow, ahí conspiró a full el universo, a pleno. Durante mi estadía ahí, en Perú, yo estuve más o menos un mes, me contactan las personas con las que yo estaba, me contactan con la directora de un estudio de danza para dar clases de danza,
ahí en Perú, dando a sus alumnos, y esta persona que dirigía el estudio era docente en la universidad, entonces gestionó ahí la posibilidad de unas clases en la universidad, que fue la Universidad de San Agustín de Arequipa, que es la universidad más, una de las universidades más antiguas, una de las más importantes. Hermoso, estuve investigando. Sí, 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 qué lindo. Sí, sí, por favor. Mirá cómo son las cosas, ¿no? De decir, bueno, yo fui a un evento Leo en el 2011 y en el 2019 estaba viajando a Perú para formar parte de la formación, digamos, de docentes, compartiendo quizás la experiencia, lo que yo había aprendido en la universidad. Además, yo preparé mi ponencia, te voy a ser sincera, nunca había preparado una ponencia. Dije, ¿y esto cómo ¿qué es se eso? Come? Nunca había escuchado esa palabra. Ahí, a ver, sí, sí. Sí, no. Y bueno, conté con el apoyo de Héctor Aricó, que es una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional, es maestro en la universidad. Y yo le escribí para contarle esta puerta que se me había abierto, que yo tenía que armar este documento, y él maravillosamente, y acá vuelvo a esto de la importancia de compartir lo que uno sabe, no solo leyó mi documento, sino que me dijo, me dice, mirá, te paso el número de teléfono de mi casa, llamame y conversamos. Me asesoró, me orientó, me dio toda la tranquilidad que yo necesitaba. Para mí es un referente infinito, porque él me facilitó documentación que ni siquiera estaba publicada todavía, para que yo pudiera ir a hacer este viaje. Entonces digo, lo importante que es, primero, animarse. Segundo, saber pedir ayuda, porque a veces creemos que somos autosuficientes y que lo podemos todo, y en realidad pedir ayuda nos genera y nos abre muchísimas más puertas para muchísimas más cosas. Hoy en día, y más en este contexto de pandemia, que hay que aprovechar, por eso les tiro la data, hay muchísimos cursos en internet, hay muchísimo para hacer desde casa. Lo importante para mí es que sean curiosos. Sean curiosos y anímense a entrar a un curso o a mirar videos en YouTube. Yo tengo un amigo, miren lo que les voy a explicar. Yo hice una sesión fotográfica con un amigo que está en China, trabajando en China, hacía 2 años que no venía para la Argentina. Tengo tu Instagram acá, si querés poder mostrando algo de eso, de ¿cuál sesión es? ¿La que estás de espaldas? No. Sí, hay una sesión. A ver, esa ahora mientras hablas, vas mirando y me decís si es eso, ¿dale? Ahí vamos. Y yo le pregunté, ¿cómo estudiaste? Le digo, ¿y cómo te dio por estudiar esto? Y me dice, ¿por YouTube? Estudié por YouTube, me dice, porque en el tiempo que no estoy trabajando, lo dedico a estudiar otras cosas. Entonces yo digo, esto es tremendo, digo yo. Mirá vos. Y bueno. A ver si estás viendo en pantalla ahí, no sé si se llega a ver tu Instagram. No se ve. Bueno, ahora lo compartimos de vuelta. Bueno, la pueden buscar ahí, el Instagram de ella es Alejandra Vidonde. Y bueno, ahí tiene una de las cosas que me sorprendió muchísimo para bien es que yo la conocí en un asado, de hecho, en una barbecue, como le dicen en otros lados, justamente de Carly, cumpliendo años. Y después, bueno, nada, salió que me enteré que iba a dar un curso que tenía que ver con las redes sociales para emprendedores en un lugar que se ocupa mucho de acercar a las personas con, especialmente con bajos recursos, a algunos oficios o algunas actividades que pueden llegar a promover una mejora
o un cambio en su vida, ¿no? Que es la Casa de la Cultura de Ezeiza, que fue dirigida justamente por Carlos Jagualler, que estuvo acá en el programa. Y bueno, y después empecé a investigar un poco ahí, a curiosear, ahí lo de la curiosidad, y me sorprendió que tenés como tu Instagram como muy, muy diseñado. Uno cuando va pasando así, hay una imagen que se complementa con la otra. Digo, para los que somos un queso con esto de las cuestiones visuales, está bárbaro, pero es un poco más esperable de alguien que ya haya conocido esto. Y bueno, están las sesiones de foto de ella, bueno, hay flyers que me parece que algunos son de diseño tuyo, ¿no, Ale? Todos son de diseño mío. Todos, sí. Ahí tienen otra faceta excepto, de ella. Excepto los que pertenecen a espacios. Sí. Yo hace unos días subí una imagen que compone varias fotos y en el pie de foto lo puse, que la edición de esa imagen era de Flyers Diseño, que es una amiga mía, que hace unos trabajos tremendos. Sí, ahí se ve en pantalla. El de la publicación que está al lado de las florcitas ahí arriba de todo. Acá, la ves, exactamente, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí. Y bueno, el resto de los flyers sí, son diseños míos. A mí me gusta indagar, me gusta jugar con los distintos elementos. Las aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones que te lo hacen todo mucho más fácil. Por ejemplo, el Canva. El de danza contemporánea que dice el que está la foto de espaldas, ese lo diseñó la persona que arma las placas para el espacio de ideas descabelladas, y el que está un poquito más arriba, que también es otro, es un espacio de formación artística, que es la foto de Puerto Madero. Ahí voy. Sí. Sí. Acá. Ahí está. Ese ¿no? también lo diseñó otra persona. Que te digo que te veo en esa pose y me da dolor a mí, ¿eh? No, wow, no, no pasa nada. El entrenamiento, gente, importante. De seguir, más o menos, ahora está desarmado porque estoy en proceso de publicaciones, sobre eso te quería hablar, hasta que entramos dentro de las redes. Sí, mira tu mamá acá. Es importante acá. Tener ¿no? en cuenta que el Instagram, por ejemplo, es fundamental para curiosos. Cómo uses los hashtags, el tipo de publicaciones que os hagas, cada cuánto tiempo las hagas. Tener en cuenta que las personas están muy saturadas de información. Entonces, entrar a un Instagram que tiene todas fotos distintas y que no lleva una paleta de colores o que no está ordenado, que era lo que me pasaba a mí con mi Instagram previo, quizás a estudiar, porque uno dice, voy a subir la foto y va subiendo como todas fotos distintas, ¿no? Entonces capaz que quieres encontrar algo y se te complica, se te hace complejo. Entonces está bueno tener en cuenta que hay horarios para hacer publicaciones, hay horarios en los que tu audiencia está más activa. Yo, por ejemplo, ahora estoy construyendo otro tríptico con esta imagen que está ahora ahí en la punta. Todavía no lo terminé de componer. Porque voy respetando justamente eso, ¿no? Como los distintos tipos de horarios. ¿Cuál, Ale? ¿Cuál imagen, si le pongo? Exactamente, esa imagen lleva dos imágenes más. Ok, sí. Mira. Bueno, bárbaro. Bien, sí, eso es un tema también para los artistas, ¿no? Yo me incluyo en eso, que somos medio desastre, que no entendemos mucho el tema. Por eso también. Es tu vidriera. Tus redes sociales son tu vidriera como artista, porque vos no podés contratar un local y ponerte en una pose estática o ir cambiando en distintas poses en ese lugar. Entonces, para nosotros como artistas, inclusive para cualquier emprendimiento hoy, hoy en día se dice que si no estás presente en las redes sociales es como que no existís de alguna manera, ¿no? Y es un poco y un poco. Yo creo que las redes sociales no lo son todo, pero sí son un gran porcentaje que nos puede jugar muy a favor.
Es presencia, y más hoy, de repente. ¿Cómo? Que es mucha, que es una parte de tener presencia, justamente, la presencia de marca, este, y más hoy que la gente no está saliendo tanto, ¿no? Totalmente. Y ojo que no se trata de tener presencia en todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque no todas las redes sociales sirven y son funcionales a todos los emprendimientos. Entonces es súper importante que vos sepas identificar qué redes sociales son las que a vos más te pueden beneficiar y entenderlas, entender qué es lo que la gente que a vos te sigue está queriendo ver. Y es, créanme, ustedes pueden estudiar un montón, y es algo que yo dije en el taller de redes sociales que dimos con Carly en la Casa de la Cultura. Sí. Hay millones de capacitaciones. ¿Podés entender? ¿Te sirven? Para saber usar las herramientas de cada red social. Ahora, el cómo te funcionen depende de que vos constantemente te adaptes y que hagas la lectura adecuada de lo que tu público quiere ver y de lo que vos querés mostrar. Porque los algoritmos, que son el eje fundamental de cualquier red social, cambian todo el tiempo. Entonces, lo que yo les esté diciendo hoy, les decía en ese presente del taller, muy posiblemente de acá a una semana sean totalmente cosas distintas en cuanto a tendencias. Es como la moda. Sí. Fijémonos como de repente hoy en Instagram la gente no te va a leer un post largo, muy posiblemente. O lo va a leer un porcentaje menor. Sin embargo, en Facebook sí. Claro. Porque Facebook se está volviendo como el nuevo blog, como un de blog. Alguna manera. Igual también tiene que ver con los grupos etarios, ¿no? De la, las edades, de la gente que como sí. que lo va consumiendo sí. también. Por ejemplo, los grupos de adolescentes te dicen, yo no uso Facebook. O el Facebook de viejo. De repente Facebook tiene muchísimas herramientas. Claro, claro. Sí, sí, sí. Aparte que se puede vincular, por ejemplo, mira, a la madrugada hablaba con una experta en marketing de España que estuvo invitada al programa. Para ella, viste que están 5 horas más. Entonces me escribió a las 2 de la mañana porque ella recién se levantaba. Bueno, mensaje, qué sé yo. Un beso, Cristina, por favor. Y decía, mirá, porque hablábamos justamente de las redes sociales, de lo que uno va poniendo. Me explicaba algo, tiene razón, a ver qué opinas vos, ¿no? De esto, de poder también organizar y pensar bien el contenido que uno quiere compartir. Ni hablar que a ver, los artistas y todo lo que tienen emprendimiento, una de las cosas que flotó por acá entre todos los entrevistados es tratar de mantener esa cuestión de contenido de lo que querés mostrar y por ahí a veces lo privado dejarlo un poco para uno, ¿no? O tener otro perfil de repente. Para que sea solamente eso y bueno, de paso cuidarse también, porque bueno, las redes sociales es medio complicado, ¿no? Bueno, y bueno, el perfil de empresa justamente te permite vincular con Facebook, si es que no lo tenía, está bueno, para poder, claro, contratar alguna publicación o programar y que en algún momento del mes vos ya tengas preparado una lista de cositas que querés mandar, ¿no? Porque eso te iba a preguntar, ¿cómo te haces tiempo para publicar tanto contenido y tanta calidad? ¿O todos los días publicás? Mira, la realidad es que yo genero contenidos que me gusten y los voy armando. Hay aplicaciones que te dan como una vista previa, es como si vos armaras una especie de esquema de cosas que vas a publicar, que sirven. Ustedes ponen en el buscador de la tienda programador de publicaciones o ponen feed Instagram y te aparecen aplicaciones que te ayudan, digamos, como a mejorar la estética, para hacer las gigantografías y todo eso. Son herramientas que yo siempre las comparto porque me parece que cada persona, como hablábamos al inicio, es diferente y que cada uno va a orientar su perfil y va a usar la herramienta que considere que le sirve más. Sí. Y me parece que en el momento que vos sentís, para mí el diseño de los flyers, entonces yo nunca estudié diseño gráfico, pero siempre me gustó, me llamó la atención, entonces siempre que encuentro alguna app, me la descargo y la indago,
y toco todo por todos lados. Por eso les hablo que es súper importante la curiosidad. La curiosidad. Y empiezo a ver, digamos, como, bueno, ¿cómo puedo editar esto? ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué me permite esta aplicación? Si guardo la imagen y la combino con otra. Generalmente uso 2, 3, 4 aplicaciones para una misma imagen. Wow. Pero porque a mí me gusta. Sí, sí, sí. Hay aplicaciones que directamente vos haces una edición, le pones un filtro y ya está. Esto depende mucho de la persona. Y me parece que es súper importante tener en cuenta esto, que no es subir por subir, no es, no sé, cargar el Instagram de contenidos. Hay momentos que sí, hay momentos que no. Fíjense que al inicio de la pandemia todo el mundo estaba con los famosos challenge y con un montón de cosas que ya en este momento ya no. Los streaming de músicos, que yo también me sumé ahí a eso, sí, después ya no lo vi tanto, o por ahí no lo consumí tanto yo también, que veía de otros artistas. Claro, exacto. Sigue habiendo clases abiertas, sigue habiendo, por ejemplo, yo tengo varios amigos que son DJs, y ellos comparten, como Carly, que está haciendo como sets de música también. Y la gente se conecta, y fijemos que está en la cosa. Se cortó un poquito, sí. Después de lo de Carly que hacía de DJ, digamos, se cortó un poquito. ¿Qué decías? Ah, que nos fijamos los horarios, ¿no? De las transmisiones. Ahí. Que generalmente son entre las 11:30, las 12, porque la gente a esa hora está despierta. Sí. Tenemos todos los horarios cambiados. O sea, no es me corto lo mismo. O sea que todas las estrategias de marketing que pudimos haber armado, vos generalmente dentro del marketing vas a armar un plan a 6 meses o a 1 año de campañas publicitarias. Pero vos dentro de eso vas a ir haciendo pruebas, vas a ver qué funciona, qué no funciona, qué respuesta obtenés, si de repente vas a usar esta paleta de colores o esta paleta de colores. Mío pasó, por ejemplo, que armé 2 flyers de clases, uno en color verde y uno en color rojo. Sí. Generalmente el rojo es el que más te invita a la acción, una llamada a la acción, el rojo. Claro. Bueno, y sin embargo, lo que sucedió fue que el flyer de color verde funcionó mucho mejor que el flyer de color rojo. Mirá vos. ¿Por qué? Porque en este momento el verde es un color que invita un poco más a la calma, que te lleva a otro lado. Ay, quiero hablar un poco de los colores. Mira, voy a contar esto. Quiero contar algo personal ahí. El otro día la contacto, estábamos arreglando acá la charla, todo. Se me partía la cabeza de estar tanto con la computadora, no sé qué comí, que me cayó mal y no había almorzado, un desastre. Estudiado, bueno, estoy en la fase, estamos para recibir psicólogos sociales, acá estamos en junio de 2020, y como sabía que ella, entre otras cosas, hace yoga, no sé, ¿hace Reiki también puede ser o no? No, estoy estudiando el profesorado de yoga. Ah, bueno, estás, bueno, y nada, como sé que es una persona que está ahí con la cuestión de las energías, yo lo voy a llevar en un lenguaje más así, coloquial, más de barrio. Y le dije, ay, no sabes qué puedo hacer, porque me duele, ya me tomé ibuprofeno, de todo, no sé, viste, ¿qué puedo hacer? Y ella me dijo, no, imagínate, primero que habló con un tono tranquilo, ¿no? Porque yo estaba como arruinado. Después me dijo, imagínate un color, yo le contaba que había ido a un taller de registros akáshicos, no sé si está bien pronunciado, que también me nombraron al color turquesa, ¿no? Y la respiración y la... ¡Wow! Como... Después de tanto movimiento, un bailarín, una coreógrafa, un asistente de dirección de teatro también, ¿puede ser? ¿Estamos? Sí, de una compañía de danza. De una compañía de danza, bueno. Requiere de una bajada así de, bueno, vamos a calmar un poquito. ¿Hay alguna cuestión que haces a diario o vos misma te percibís que estás como demasiada pasada energía y haces algo en tu rutina para poder calmar? Digo, como una especie de sugerencia para la gente. Les sugiero que conecten con su respiración. Hay algo súper importante, yo les paso la data, si quieren después la pueden buscar, para que no quede ahí como en el aire, igual en mi Instagram está la información. Respecto a la asistencia de dirección, es el espacio de ideas descabelladas.
¿sí? Que es donde yo estoy trabajando actualmente. Fui abogada dentro de los aspectos a tiempo, de espacio. Ay, ahí y, se le dio un poquito, estabas explicando desde el espacio, me parece. Sí, un poquitito para atrás. Vale. Que fundamentalmente estoy estoy más abocada al elenco del espacio como asistente de dirección. Estamos generando proyectos. Bueno, si quieren ver algo de lo que estuvimos haciendo, hay un enlace también que es elenco.ideasdescabelladas. Sí. Y ahí ustedes pueden. Ese es el espacio que estás mostrando ahora. Sí. Subí un poquito. ¿Acá estos diseños son tuyos también? No, esos diseños son de la persona que se ocupa de la gráfica. Ah, porque te veo. Sí. El espacio. Ajá, subo un poquito. ¿Más? Ese video en blanco y negro. Acá. De ahí. Ese video. Explícalo. Uh-huh. Y si no me equivoco. Los últimos 5 días. Mira, Ahí. Sí. Cuba del corona. Sí. Contame. Es uno de los materiales que generamos. 1900%. Dentro de lo que fue una movida cultural. Ahí tengo mi acuerdo. Estamos un poquito descabellados, nosotros nos sumamos a otra organización. Sí. Hay que la gente después lo vea, lo invitamos. Creo que ahí está el enlace también para ir al elenco de Ideas Descabelladas. Ajá. Si no, lo podés buscar en el Insta, elenco.ideasdescabelladas. Y ahí pueden encontrar un poco el trabajo que estamos haciendo, porque más allá de que estemos en cuarentena, se sigue buscando la manera de generar arte. Y pensarnos también para la vuelta, ¿no? Porque es decir, todo el espacio artístico tiene que rediseñarse. Te quería preguntar algo de eso después, sí, por favor. Vale. Y respecto al yoga, al profesorado de yoga, yo lo estoy haciendo en el Centro Argentino de Yoga y Yogaterapia, en Boedo. Es hasta ahora la única institución reconocida por el espacio, por el gobierno. Porque tu título te habilita para dar clases no solo en espacios privados, sino en espacios públicos también. Los docentes egresados de esta institución pueden formar parte de las capacitaciones que se hacen docentes por parte del Estado. Impresionante esta información que está dando Ale Bidone. Para mí, yo desconocía. ¿En Boedo queda? ¿Cómo se llama el lugar? Sí, en Boedo. Se da en el espacio Kaizen, pero ustedes tienen que buscar a Roselí Fernández Yoga. Roselí, bien. Roselí con Y, Fernández con S. Sí. Yoga. Bien. Perfecto, bueno. El Instagram es Roselí Yoga. Y ahí van a encontrar toda la info para el profesorado. Muy bien, wow, qué bueno eso, ¿eh? Porque mucha gente por ahí, bueno, ahí tenés una cuestión muy muy tapabocas, ¿no? Con eso, ¿dónde vas a llegar? ¿Dónde vas a trabajar? Acá tenés un título oficial que muchas veces abre muchas puertas. Si vos podés tramitar, después de cursar tus 12 módulos, podés tramitar tu título para dar clases afuera, o sea, tu título internacional. Eso quiere decir que vos hoy estás viviendo en Argentina y mañana te vas a vivir afuera. Y con tu título internacional, como articula con las distintas asociaciones internacionales de yoga, podés trabajar afuera. Gaia, ¿no? ¿Sería Espacio Gaia? ¿Sería? No. No, Espacio Kaizen. No. Kaizen. Ah, perfecto. Busqué otra cosa. Bueno, gente que googleé mejor que yo ahí. Bueno, quería preguntarte un poco sobre la escena local artística. Vos decías que nos estamos preparando muchos para la vuelta, estamos ahí como leones enjaulados, queriendo, pobre los leones, ¿no? Pero queriendo salir a la calle, ya a reventar todo, a hacer proyectos. Noté que, por ejemplo, varios artistas también ya hay sus propios managers o compañías, digamos, que los manejan, están ofreciendo shows en streaming ya con entrada a esos streamings.
algo que particularmente yo noté que por ahí algunos colegas habían criticado en un principio por ahí de, no sé, de querer poner en valor por ahí lo único que tienen como medio de vida para lo que se prepararon, por ahí no tienen otro trabajo, ¿no? Yo soy uno de esos, por ejemplo, y por ahí la gente que quería colaborar, no obligada a ver el contenido pagando, digamos, poniendo un CBU o algo, lo veían mal, ¿no? ¿Vos qué opinás de esto, de la valoración, de la puesta de valor del artista, de cómo lo ve el otro, de los colegas? ¿Qué lugar ocupa eso en tu cabeza? ¿Cómo lo ves? Mira, como yo lo veo, voy a tratar de ser como lo más clara y escueta posible. El artista, para empezar, yo creo que jamás va a poder ser reemplazado por una máquina. Por otro lado, pienso que el artista tiene que reinventarse todo el tiempo. Buscar las maneras. Lagueo. El artista tiene que reinventarse todo el tiempo. ¿Después? Sí, que tiene que buscar las maneras de seguir estando inserto en su espacio cultural. Que tiene que ir buscando todo el tiempo, golpear puertas, y que tiene que estar abierto a las nuevas posibilidades. ¿Por qué? Porque el artista necesita ser visible, necesita que lo vean, no para alimentarse a sí mismo, sino para poder trabajar. ¿No? Sí. Entonces, me parece que cada uno tiene... Mira, yo la verdad que no estoy en contra de ninguna forma, siempre y cuando no sea violenta. Me parece que todas las formas son válidas, porque cada artista tiene que buscar la manera. La salida, últimamente, se habla de dos conceptos. Que la salida es siempre hacia adentro, en el caso personal individual, y en el caso artístico, la salida siempre es colectiva. Entonces yo creo que no es momento para discutir o pelearse con otros colegas. Yo creo que es momento para unirse y decir, bueno, ¿qué podemos generar juntos para salir adelante? Porque de ahí florecen proyectos inclusive maravillosos. Y me parece que lo importante es estar abiertos. No cerrarse a bien, mal, o bueno, o malo, o blanco, o negro. El artista prueba todo el tiempo. Vos montas una obra, haces un diseño de luces, vas, lo probás en el teatro, y hasta que no lo ves sobre los intérpretes, sobre el vestuario, sobre la escenografía, nunca vas a hacer un estreno sin haber hecho antes trabajo en el teatro, por ejemplo. ¿No? Entonces digo, vos diseñaste algo en tu cabeza y resulta que después es como planificar una clase. Ahora te lo digo como docente. Sí. Vos planificás tu clase divina. Llegás al aula y te encontrás con que el grupo está al revés de como vos lo pensaste. Tenés que hacer el cambio ahí nomás. Vos no podés quedarte cerrado en porque yo planifiqué esto, entonces lo voy a hacer así, de esta forma, este día y en este horario. Adaptación activa al cambio, ahí. Totalmente, constantemente. Y aparte es prueba y error. El que no se equivoca es porque no hace. Y hay algo que como artistas y como personas le tenemos terror, que es a esto de decir, uy, si me equivoco, claro, y si tengo que empezar de nuevo... Bueno, si tenés que empezar de nuevo, no está mal. No vas a empezar de cero porque ya sabés lo que no te funcionó. No, si ya me encontré, ya no es más. Bueno, lo cambio. Y lo transformo las veces que sea necesario hasta que sea lo que yo quiero o lo que yo necesito o lo que yo estoy buscando. Y esto aplica a las redes, aplica a la vida, aplica a cualquier espectáculo, aplica a cualquier profesión. Perderle desde un poco el miedo, arriesgar y saber que nah, está todo bien. Si te equivocás, aprendés, lo haces de vuelta.
Tal cual, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que no nos tenemos que equivocar, a que tenemos que hacerlo todo bien. Es decir, bueno, pero también es una manera de hacerlo bien, porque estás viendo lo que no te funciona. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a ir, muy interesante hablar con vos, realmente multifacética, curiosa, como todos los artistas que hemos también tenido acá. Muy importante esta cuestión, no matemos a la curiosidad, alimentémosla. A veces, si te hablo a vos que nos estás mirando, no te conformes con ver series. A mí me encanta ver series y pelis y todo eso, pero a veces veo algo que me despierta la curiosidad y arranco a buscar y no paro ahí. Y me parece a mí que estamos en una época donde la información, si uno quiere, importante esto, si uno quiere, está al alcance de la mano, gratuita. Si querés aprender a trabajar, no sé, la madera, aprender sobre plantas, sobre, bueno, danza, o sea, no, y no vengamos después, no, pero no es lo mismo, bueno, es lo que tenés hoy, es lo mejor que tenés, no, aprovechalo. Y de última, dejá de ponerte excusa, dejá de pensar tanto en cosas que te hagan perder tiempo, si tenés la intención, andá y hacelo, ¿no? Bueno, acá me saqué un poco, porque me gusta, quiero que la gente se sienta un poco más contenta. Ahí está, muchas veces vemos inclusive también que en las convivencias familiares a veces ya hay algunos roces y tiene que ver con que estás medio podrido de ver la cara todo el tiempo. Pero después cuando los ves que cada uno está en ¿no? como en alguna actividad o buscando algo para hacer, o dices, mirá, aprendí a pintar, o aprendí a... como que cambie la cosa. Una teoría personal que te quiero comentar, y quiero que me digas por favor tu opinión, es que si uno hiciera lo que le apasiona, todos, o sea, sos bancario o no, otra profesión, abogado, lo que sea, si uno hiciera algo en lo cual esté involucrado la creación o la expresión, ¿no? Es probable que en algún punto, probable, seamos medio menos hinchacocos con los demás, ¿no? Le jugamos menos la vida a los demás si uno hace lo que realmente le gusta. ¿No? ¿Qué opinás de esta hipótesis? ¿Puede ser aplicable? ¿Es una utopía? No, yo creo que no es una utopía, que estamos en un proceso de cambio. Yo creo que la persona que se ocupa de sí misma y de sus cosas y que se hace cargo de que es el responsable de su propia no le queda tiempo para ocupar, como decís vos, ¿no? Ahí se fue un poquitito, volvé unos segunditos para atrás, sí. Ah, que la persona que se encargue, que se hace cargo de que es el único responsable de su propia felicidad y se ocupa de estar bien, sí, y de hacer lo que le gusta y de tener sus cosas ordenadas en el orden de cada uno, ¿eh? Yo soy una persona que a mí no me gusta, por eso quizás en las preguntas traté como de dar más tips para que cada uno quiera indagar por donde le parezca, para no condicionar al otro, porque estamos acostumbrados, bueno, a hacer esto de esta manera y en tanto tiempo. Sí. Cada persona tiene formas y tiempos únicos y diferentes. Entonces, me parece que cuando nos dan la libertad de decir, hacé lo que quieras, no sabemos qué hacer, ¿no? Porque estamos necesitando que venga otro a decirnos, ¿no? Hacelo de esta manera. Y vos decís, no, para... Yo demasiada libertad para mí. ¿Qué pasa que no me están condicionando? Haz esto, haz lo otro, tanto claro. tiempo. Claro. Cuando te dan... Sí, sí. Que la persona que es feliz, que hace lo que le gusta, o que quizás en este momento... Mirá, la maestra Roseli, la maestra de yoga, nos decía que cuando vos conectás con realmente con lo que viniste a hacer y entendés que quizás ese trabajo en el que estás hoy es un escalón para llegar a ese lugar donde vos querés estar, que todos los escenarios de la vida que te toquen y todo lo que tengas que hacer lo hagas siempre de la mejor manera posible, con la mejor energía posible y entendiendo que muy posiblemente eso sea temporal. Acá tenemos a tu maestra. Ahí está. Te va a ayudar
a llegar a donde vos querés estar, ¿no? Entonces digo, bueno, yo por ejemplo quiero ser bailarina, ¿no? Ponele. Yo soy bailarina, pero vamos a poner el ejemplo. Yo quiero ser bailarina. Estoy aprendiendo, me estoy formando y quiero trabajar de la danza. Bueno, listo. Pero de repente el primer trabajo que me encuentro es vender pochoclos. Ajá. ¿No? Porque hasta... Eso no quiere decir que toda mi vida voy a vender pochoclos. Quiere decir que hoy vendo pochoclos para, por ejemplo, pagar mi carrera y poder abrir puertas y hacer contactos que me lleven a otro lugar. Es un medio. Entender que todo en la vida puede ser, es de hecho, temporal. Y que... No sabes, quizás vendiendo pochoclos con la mejor sonrisa atendiste a un productor que estaba buscando y pegaste onda y conversando te pasó el contacto y vos encontraste la puerta al trabajo que estabas soñando, ¿no? Vos sabés que una de las cosas que sí, totalmente concuerdo, estoy recordando gente que he conocido en mi vida que un poco también todo lo que he vivido me lleva a hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es tener conversaciones que pueden llegar a aportarle algún valor, algún contenido de valor para la gente, ¿no? Y recuerdo que justamente las personas que tienen, que observaba que tenían más habilidades sociales o que generaban esa vibra que te daba ganas de pegarte, ¿no? Para ver si te contagiabas esa buena onda, por lo general podían llevar adelante sus proyectos y es como que les aparecía mágicamente, o saco las comillas, porque para mí es de verdad la magia que uno lo fueron atrayendo, cosas positivas a su vida, ¿no? Así que por eso es mi pregunta al principio, si uno veía ligado esta cuestión de vibrar positivo, ayuda a que pueda atraer cosas de esa índole. Así que bueno. Totalmente. Yo soy una recontra creyente de eso, recontra. Y no se trata también solo de vibrar positivo, porque eso es algo que se construye. Creo que también estamos haciendo positivos y de agradecerlo todo, siempre. Lo bueno, lo excelente, lo brillante. Y aunque no lo entiendas en ese presente, lo malo también. Porque cualquier mala experiencia te trajo a donde estás hoy. Claro. Te conectó con el lugar en el que estás hoy. Y me parece a mí que generalmente es como decir, uy, ¿por qué me pasa esto a mí? Y todo me cae a mí. Y como tendemos, ¿no?, a caer en eso y decir, bueno, sí, hoy me toca esto. No entiendo por qué, pero bueno, gracias a esta experiencia que tengo hoy, aprendo, ya entenderé por qué no, generalmente renegamos de los no, ya entenderé por qué no, y sigo, y seguir. Y yo creo que todo se acomoda, nosotros somos arquitectos y creadores de la realidad que nosotros queramos vivir. Vos sabés que acá... Ay. O contagias a otros. Bueno, bárbaro, perdón que te corté ahí. Vos sabés que porque me da ganas de participar en lo que vos decís, ¿viste? Gente, recuerdo siempre, es una charla, si no se ofenda ninguno, no la deje hablar, no. No hubo de eso, pero bueno, tratamos siempre de brindar y escuchar al otro. Escucha activa, gente, nos escuchamos los dos. Esta cuestión de primero lo de la atracción y todo eso, que bueno, justo ayer lo hablaba con una persona que enseña coaching, PNL también, ¿no? Que todas cosas que tienen que ver con mejorar un poco a veces la comunicación también, porque a veces uno tiene la intención de hacer las cosas, pero no sabe cómo, ¿no? Y a veces por ir escuchando las experiencias de otras personas o algún contenido, uno se puede acercar y dice, existía algo que estudiaba esto de conversar, de las conversaciones internas. Esta persona hacía coach. Bueno, yo también estudié coaching en su momento ahí. Son cosas muy pensadas para cambiar la cabeza, la propia, escucharse y ir adelante. La inteligencia emocional. No llegué a leer todo. Tiene un currículum hermoso, muy extenso. Puede ser que escuché algunos ítems que dijiste que me hacen recordar estas disciplinas. ¿Algo de esto estuviste viendo vos? ¿Puede ser? Sí.
Hice un curso presencial, un nivel 1, de un curso de coaching ontológico. Pero en realidad, digamos, no terminé el curso a nivel que sí agarré todas las herramientas que pude. Este curso a mí me llevó en un momento de vida muy sacra, porque llega dos días de. Miren lo que ¿podés creer cosas, que se la guió esta parte? Vamos de vuelta. El wifi no está ayudando, ya creo. Vos avísame nomás. Sí, ahí nomás. Empezaste a hablar de esto. Llega el curso de coaching en un momento muy bisagra, de una persona que estaba recién conociendo, porque lo que son las circunstancias de la vida, yo lo vi pasar por un mal momento. Me había dicho que es una persona que escucho. Bueno, se dio que dos días después de que pasé de mi papá, bueno, yo te puedo ofrecer esto, y me ofrece un espacio para ir a hacer este curso. Así que miren lo que son las cosas de la vida, esto que hablábamos de dar, y que sí, todo lo que das vuelve. Y en base a eso después, conversando y compartiendo con colegas, en ese momento estaba terminando el profesorado de danzas folclóricas en la EMBA Carlos Morel, y bueno, en una conversación de cómo evolucionar, de procesar determinadas cosas, empieza a aparecer la bioneuroemoción, que es lo que es biodecodificación, y volví chocha a mi casa, le dije, mirá, mamá, veamos esto, a ver de qué se trata. Eran unos videos de Enrique Corbera Institute, que hace bioneuroemoción, lo pueden buscar en Instagram. Yo sus conferencias las he visto por YouTube, pero ha venido a la Argentina. En base a eso también, en ese momento, yo contacté con una persona que hacía flores de Bach. Y a raíz de eso, me fueron apareciendo, mi mamá encontró una conferencia de neuromarketing de Jürgen Klarik. Sí, lo conozco, Jürgen, sí. Que tiene también acá un canal de YouTube que estuvo haciendo un genio, sí. A indagar un poco más. Y si se dan cuenta, si venían prestando atención como al hilo, es como que una cosa llevó a la otra. Y un poco es empezar a darse cuenta de que para realizarse uno no necesita sufrir. No llegamos al éxito por medio del sufrimiento y el sacrificio. Claro, eso quería decir. Gente, hablamos recién de atravesar las experiencias, de a veces agradecer que por ahí, a través de algo malo que te pasó, llegaste ahí, pero eso no significa, guarda a la gente literal, por favor, no se empiece a pegarle la mano con un martillo para ver si esa experiencia negativa lo lleva a algo positivo. No se trata de eso. A veces te tocan las circunstancias. Más que nada, que la circunstancia no determine ¿Cómo vas a estar vos después de eso todo el tiempo? O sea, obviamente te puede llegar a doler, pero bueno, ¿qué hago con esto, no? ¿Cómo lo puedo convertir a algo positivo? ¿Puedo por ahí va? Exactamente. ¿Qué hago con todo? O sea, yo no soy lo que me pasó. Soy lo que hice. Por lo que me pasó. Se me hizo una elección y se toma todos los días. Nos pasa habitualmente que delegamos esa responsabilidad en, no, pero yo no soy feliz porque vos no lavaste los platos, por ejemplo. O no soy feliz porque el colectivo vino tarde. No, porque sí, pero yo puedo elegir. Si no soy feliz, Vos sabés que algo con la energía está pasando ahí, no, se laguió toda esta parte y una partecita de lo anterior también. Por favor, perdón, resumir un poquito para que...
Porque justo se te vio así como... Entender que no tenemos que delegar nuestra felicidad en otro. Por ejemplo, decir, no soy feliz porque vos no lavaste los platos. Vos sos feliz porque el colectivo pasó tarde. Soy feliz. Yo no sé nada, digo cosas súper mínimas, aplica desde lo micro hasta lo macro. Bueno, bien. Bueno, creo que algo nos está diciendo el universo, me parece, porque se complicó también un poquito ahora, pero vamos a hacer una invitación ahí, porque la verdad me encantó estar charlando con vos. No voy a tener la oportunidad de conversar un par de veces por ahí con unos audios, que a mí siempre me gusta tener una charla previa cuando no conozco mucho a la persona. Pero, qué sé yo, gente, yo la gente que invito, algo me genera a mí, algo me pasa, que me vibra dentro, y yo me dejo muchas veces guiar por algunas intuiciones. Si bien tengo un cerebro que algunas veces conspira a favor y otras no tanto, le trato de dar bola a lo que siento también, y la verdad que me llevo esta charla en lo personal algo muy mucha riqueza, cosas para pensar. Que eso está bueno, la idea es esto, no se trata en las charlas de que hagan literal lo que hacemos nosotros, sino que por lo menos te plantees qué pasaría si lo hicieras vos, o si hicieras algo parecido, o por ahí si no estás a favor, hace lo contrario y probá a ver qué está pasando, ¿no? Y tenés tu propia experiencia para poder después, tener alguna opinión bien formada, ¿no? Bueno, Ale, da para seguir charlando en otra ocasión también, quizás, siempre le digo a la gente, capaz que vamos a estar acá, seguramente, si es que vos estás disponible, por supuesto, chateando en vivo en el estreno del video, que va a ser unas semanas después, seguramente, de lo que lo estamos grabando. Y bueno, nada, las preguntas que tenga para hacer, las va a responder Ale por acá en algún momento, algún comentario, o las buscan en su Instagram, también tiene su Facebook, que es Alejandra Vidonde también, puede ser, ahí justo se me fue, a ver, sí, Alejandra Vidonde, la verdad que, bueno, ¿tenés canal de YouTube también o no tenés algo ahí? Pero, sí, Alejandra Vidonde. Ah, buenísimo, eso es tener una cuestión de una marca bien claro, donde la busquen, te aparece el LinkedIn, todo, así se hace, gente. Un mensaje final, bueno, primero el agradecimiento, ¿no? Gracias por estar primero, muchas gracias, gracias, gracias. Y bueno, tu palabra. Bueno, nuevamente te agradezco a vos, agradezco a todos los que hayan elegido ver este video, compartir un poco. A mí me gusta dar respuestas siempre abiertas porque nadie tiene el título de propiedad de la verdad absoluta. Cada uno plantea las cosas como las ve. Aprovechen todas las oportunidades que les aparezcan, Perdón, aprovechen las oportunidades desde ahí. Sí, sí. Aprovechen las oportunidades, pidan ayuda, déjense ayudar también. Porque no es ningún crimen pedir ayuda. Otros, sí, sí, diga, por favor, dígalo. Es muy gratificante. Es un proceso complejo a veces, pero es maravilloso. Y ábranse a todas las posibilidades, a todo lo que la vida les presente, digan sí y aprendan todo lo que tengan que aprender de cualquier experiencia, de cualquier persona. Las experiencias y las personas son maestros que vienen a traernos lo que nosotros necesitamos en este momento específico de la vida. Así que, gracias. Bueno, no, gracias.
Por favor, bueno, gracias gente por estar ahí. Bueno, ya saben cómo darle amor a este video. Si les gustó mucho el contenido, le ponen un me gusta ahí. Funciona como si fuera el Facebook también o el corazoncito de Instagram. Se pueden suscribir al canal para seguir recibiendo este tipo de contenido y quizás también la faceta mía de músico, de cantautor. Después, bueno, nada, quien quieran compartírselo, ven a alguien allí que necesita, que por ahí está medio cabizbajo, requiere un poquito de inspiración, pásenle este video o alguno de los otros que están por acá. Algo de esto les puede llegar a servir, la intención es esa, ojalá se pueda lograr. A Ale, ya como dijimos, la encuentran en todos lados, así que buenísimo, googleenla, y aparte es una persona muy accesible para poder conversar también y se la ve dispuesta a brindarse. Bueno, tampoco para que le caigan 9000 mensajes, pobre, pero bueno, nada, se entiende, creo. Así que bueno, muchas gracias, gente, por estar ahí y nos estamos viendo en nuestra próxima edición. Chau, chau. Y así finaliza Escucha Activa, charlas que te aportan valor. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. Búscate ese lugar que...